Mi pobre corazón, ay, qué lindo de mi corazón.
corazón. Si vos me vieras ahorita así, yo aquí me aseguro que ahorita mismo traigo al alcalde y también al padre a casarnos ya. Cuando pasaste frente a mis narices sentí que golías a jabón y olor. Casi me creigo que te habías bañado y te habías untado. ¡Ay! Puro pachulín. ¡Ay, qué lipita de mi corazón! Si vos me dieras ahorita en sí, yo te lo aseguro que ahorita mismo te traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya. Te casas con Dios, te voy a hacer un caserengón como en Honduras, maya. Cual sistema español, vos sos como los políticos que prometen y prometen fijo frenar. Esta jeliquita india más bonita con sus trenzas largas, palabras que sí. Las chiches paradas que pantorrillotas y que nalga todo. Ay, que suspiro yo. Ay, jeliquita de mi corazón. Si vos me vieras ahorita en sí, y lo aseguro que ahorita mismo te traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya. Cuando pasaste frente a mis narices sentí que golías a jabón de olor. Casi me creigo que te habías bañado y te habías untado. Ay, puro pachulí. Ay, qué liquita de mi corazón. Si vos me vieras ahorita en sí, yo te lo aseguro que me traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya. Tenemos al grupo Danza Nuestras Raíces y se escucha ese aplauso fuerte. Bueno, les quiero mencionar que estos chicos son parte del Instituto República Federal de México y hoy vienen a acompañarnos a celebrar ese día y obviamente hacer conciencia en el Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes. Bueno, pero estaremos hablando de qué trata el Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes. Y aparte también otras presentaciones artísticas que se estarán llevando ese día, en esta tarde aquí, pues llevándole mucho talento y al mismo tiempo invitándole a todos ustedes a que colaboran con Mamá por Siempre, una organización que viene a ayudar y a prevenir los embarazos en los adolescentes. Usualmente, lastimosamente, hemos visto casos de estos embarazos en la actualidad y nosotros queremos buscar esta prevención. Y para ello, voy a llamar a la licenciada Jennifer Córdoba, que se haga presente acá, que es la directora de la organización Mamá por Siempre. Gracias, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando esta tarde, esta bella tarde, hermoso día en donde estamos celebrando realmente por primera vez Honduras se está uniendo a esta gran batalla y es a la planificación sobre los bebés en los adolescentes. Jóvenes, como están todos ustedes acá, me queda más que decirles que para todo el tiempo, esperemos realmente, estudiemos ahorita, formemos un país, una gran nación y después tendremos tiempo para formar nuestra propia familia, nuestro hogar. Ahorita no es tiempo de tener bebés, así que celebremos con gran ardor este día de la celebración de la prevención del embarazo no planificado en los adolescentes. Una de las personas muy importantes que yo quiero presentarles es un grupo de deportistas. Y para ellos, en esta ocasión muy importante, es el grupo de deportistas con adolescentes. Jóvenes que realmente están con nosotros acompañándonos. Entre ellos está el entrenador Ernesto Tallac, que es entrenador de la selección de judo y director técnico de la Confederación Deportiva de Honduras. Una persona que está trabajando en lo que es la formación de tres jovencitas que están trabajando arduamente en lo que es el atletismo y donde ustedes pueden ver son tres jóvenes. Muy buenas tardes, entrenador. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pues estamos todos bien, estamos alegres, estamos viendo que son tres chicas las que están, díganos algo rápidamente sobre las personas que están trabajando en atletismo. ¿Cuántas mujeres tienen? Bueno, la confederación trabaja porque solamente conocen solamente un solo deporte. Prácticamente todos creen que solamente es el deporte del fútbol. Existen 40 disciplinas deportivas, donde estas 40 disciplinas deportivas se trabaja en todas las disciplinas deportivas, tanto femenino como masculino. En la Liga Olímpica solamente hay 27 disciplinas deportivas donde pueden practicar diferentes tipos de deportes, como el atletismo, la lucha, el tiro de taekwondo, el karate, pueden practicar
diferentes tipos, el racquetball, el tenis de mesa, el tenis de campo, esgrima, de todas las disciplinas deportivas. Hablando de la vida olímpica, hay 27 disciplinas deportivas que se puede desarrollar, porque hay mucho talento en Honduras. En Honduras hay un talento increíble, en Honduras es un diamante bruto que lo que hay que pulir. Esta juventud está ansiosa por practicar un deporte. Hay muchos campeones mundiales, muchos campeones olímpicos que están aquí en esta plaza, estoy convencido, y lo único que tienen que hacer es explotar. Muchas chicas que tienen tiempo libre, que no saben qué hacer en su tiempo libre, pueden practicar el deporte. La pueden conocer en el mundo entero. Pueden tener muy buenos resultados deportivos. Las exhortamos a todas a practicar su deporte. Gracias, y cabe destacar ahora que se está utilizando como uno de los requisitos para que usted pueda ser un becario el día de mañana, que usted pertenezca a una organización y sobre todo que esté practicando un deporte. Por eso él estaba diciendo que en esos momentos que nosotros tenemos necesidad o algo, busquemos un deporte, y el deporte no es solamente el fútbol, hay 40 maneras de cómo practicar el deporte. Le vamos a presentar a Ana Harry, que es una jovencita de 19 años, que es de Vela. Ana, ¿cómo te sientes este día? Pues me siento muy orgullosa porque soy una de las mejores atletas de Centroamérica y pues los invito a todas las jóvenes y a los muchachos también a que practiquen deporte como es mi disciplina de atletismo. Bien, gracias. Ahora presentamos a Perla Celaya de Ceiba, de la Ceiba. ¿Cuántos años tienes, Perla? 16 años, llevo 2 años practicando deporte. Es un orgullo porque presentar a nuestro país fuera es algo grandioso, ¿no? Saber que uno es un ejemplo para la sociedad y un mensaje que le puedo dar a todos los jóvenes que nos cuidemos más, especialmente a las señoritas, que cuidemos nuestro cuerpo, ya que es algo muy valioso que tenemos. Gracias. Ahora presentamos a Alma Gutiérrez de Roatán. ¿Cuántos años tienes, Alma? 15. 15 años. Miren, esta joven de 15 años no lo parece realmente. Me siento tan chiquita a la par de ella. Pero al fin, pues es una joven deportista. Acá estamos dándonos cuenta también de que acá no se sube los cuerpos en el deporte precisamente. ¿Cuál sería tu mensaje, Alma, ese día para las jóvenes que realmente deseen integrar algún deporte? Yo les diría que integraran al deporte para que estén cruzando los cuerpos y el estudio. Bien, es un poco tímida, sin embargo, ellas merecen un aplauso muy fuerte. Nos representan, somos mujeres con orgullo. Y somos mujeres, ¿por qué no decirlo? Mujeres grandes y muy valiosas. Muchísimas gracias. Y lo dejo puesto en el licenciado Mendieta. Bueno, seguimos disfrutando porque vienen más artistas nacionales. Hoy tenemos un evento increíble, lleno de talento hondureño, así como el talento de estas jóvenes chicas deportistas que han demostrado lo suyo a nivel nacional, a nivel internacional, y jóvenes que están demostrando que con el deporte se puede hacer cosas completamente diferentes. Y ya se están preparando los chicos de los artilleros del micrófono para que ustedes también tengan todo tipo de ritmo. Más adelantito ya se viene más de la danza de nuestras raíces, y también tenemos el grupo Yaxal. Así que pendientes porque hoy tendremos pues artistas nacionales, orgullo de nuestra identidad nacional. Pero también queremos recordarle a todos ustedes que hoy, 26 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes. Y por primera vez, Honduras se une a esta lucha. Por primera vez, Honduras se une a esta lucha para evitar los embarazos en las adolescentes y dar ese ejemplo, dar ese grano y obviamente sembrar la semilla de que este tipo de embarazos realmente son dañinos tanto en la parte física, la parte psicológica. A ver si están con nuestros amigos. Mira, cheque. Bueno, ¿qué les parece si nos dejo con los chicos de los artilleros del micrófono y DJ Mar? Ok, Tegucigalpa, ¿cómo estamos, Tegucigalpa? Así me gusta, bien animados. Esto es un poco de hip hop. Así que presten mucha atención al mensaje. Ya ahí, y de Marcio. Se presenta, no puedes contra ella. Aquí te muestro lo que bajo con la música.
Ok, ¿cómo le están pasando, Tegucigalpa? Ah, bueno, se escucha. Está más animado el funeral entonces. Ok. La siguiente canción que viene, esta es, bueno, una canción muy reflexiva. Se llama Chica de Cabaret, ¿verdad? Con un mensaje, pues, es más que todo un llamado a la conciencia, ¿verdad? Por todas aquellas mujeres que, lastimosamente, por una u otra razón, venden su cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros todavía tenemos el poder y la crueldad de señalarlos y tratarlos como si fueran cualquier basura, mientras no sabemos que ellos han sufrido más de lo que hemos pasado nosotros. Así que esto se llama Chica de Cabaret y mucha atención a la letra. Bueno, la función que nos ha puesto siempre inicialmente comenzó para madres solteras,
pero ahora estamos trabajando también con lo que son madres adolescentes. En este caso, nosotros tratamos de orientar a las madres, tratar de capacitarlas en el área sanitaria y también tratar de venir y enseñarles cómo desarrollar, al fin y al cabo, una educación con valores morales, éticos y sobre todo religiosos a sus hijos. Es una educación que se le debe dar porque hoy, sea como sea, los hijos de esta joven, que los ellas representan hoy el presente, sus hijos son para nosotros el futuro de esta nación. Y por otro lado, estamos trabajando en el caso de prevención con los adolescentes para evitar lo que son los embarazos prematuros en los y las adolescentes, enseñándoles a ellos realmente el hecho de que hablaba anteriormente, que espere, que para todo hay un tiempo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en la organización. Esperamos crecer realmente, esperamos poder darle atención a todos estos jóvenes. En todo caso, la dirección nuestra es, al final del Boulevard Los Próceres, esquina o contra esquina a la despensa familiar. Es un edificio café con crema, y si no, también está enfrente de la cooperativa ELGA, si hay algunos que no tienen o no entienden la dirección del Boulevard Siempre Los Próceres. El teléfono nuestro es el 2292-1860. Donde pueden hablar. Nosotros contamos con lo que es psicología y trabajo social en estos momentos, y más adelante esperamos contar lo que es ginecología y odontología completamente gratis para todas aquellas madres adolescentes que tienen de 21 años para abajo, y asimismo podemos también dar atención a aquellos jóvenes que deseen realmente hablar sobre lo que es la sexualidad temprana. Me ya escucharon ustedes, la organización Mamá por Siempre está trabajando en prevención. Les digo, la agrupación Jackson. Esta tarde viene a presentarse una danza netamente original del grupo, recopilada por el licenciado Rafael Manzanares. La danza se llama El Candú. Creo que todo el mundo la ha escuchado y piensa que la danza solo es, bueno, que El Candú solo es una canción. Pero originalmente Rafael Manzanares investigó y es una canción bailada. Se la presentamos a continuación. Para mí, yo me voy a dejar todo, mi vida, todo está preparado.
baile. También un ingeniero de nosotros se llama el baile de la chunga. La historia trata de que la chunga era una mujer que le gustaba mucho bailar con la gente. La gente pensaba que no podía bailar. Thank you.
Este personaje es internacional. Vino directamente desde Europa ahorita. Pero es un poco creída. Una muchacha bien bonita. Una modelo. Pero ella no sale si ustedes no le dicen su nombre. Ella se llama Toña. ¿Cómo se llama? Toña. ¿Cómo? Empieza a contar tres y estamos. Toña. Uno, dos, tres. Creo que no escuchó. Uno, dos, tres. Voy a pelar.
por no tener nosotros para buenos espectáculos, porque muchos de ustedes para publicitarse llegan a tirarse en los medios que están engañados para que grabaciones se las tiran del perfecto. Pero en vivo y en directo se les matan los defectos, los unos monótonos. Yeah.
le gustó su juego. Se quita la camisa. Se la quita. Se quita el pantalón. Se lo quita. Se saca el instrumento. Se lo saca. ¿Y saben qué? Una colita de ratón. Y bomba para su padre. ¡Bomba! Ya, a ver, está bien. Uy, yo no puedo enamorarte, ven y comento bien. Ven y para acá, mamacita, mira. Una vueltecita, mi amor. Las ramas del tamarindo se ajuntan con las del coco. Cásate con yo, mamacita linda, que me está volviendo loco. Del coco, si tu amor va deprisa, el mío va poco a poco. Defiéndalo, defiéndalo, yo lo defiendo con él. Y bomba para allá, compadre. ¡Bomba! Ya van a ver esta vieja, voy a ir a buscar a la más fea, compadre. Vení vos, mamacita, para acá. Ya vas a ver lo que yo te daré, nuestro destino. Porchita, piquito de oro, alitas de papel sellado, dime cómo tienes tu corazón, si vendido o empeñado. Empeñado, valga Dios, comadre. ¡Bomba para yo, comadre! Yo no soy chorchita, piquito de oro, ni alitas de papel sellado. Lo único que te sé decir es que no tengo amor para ningún pelado. ¡Defiendo, compadre! ¡Ahí viene! ¡Sí, para que hago, cierra! ¡Sacó a la más fea, compadre! ¡Escúchame, compadre! ¡No digas eso, no! Las simbias de estos tiempos son puro café molido. Apenas tienen 15 años y ya quieren tener marido, compadre. Es cierto. Los muchachos de este tiempo son como el café tostado. Se la tiran de jailosos y andan todos acabados. Hay tantas cosas buenas en nuestra tierra bella, no hay nada que envidiarle a la tierra. Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra. Que llegas.
ella se transformó. Los ojos se le brotaron, los dientes se le cayeron. Ay, Jesús, Jesús, qué horror. Las uñas se le crecieron y el tamaño carcajada. Hoy las tengo que Mamá por siempre. Organización Mamá por siempre tiene
comenzando a trabajar en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus conciencias. Y vamos a hablar a la licenciada Jennifer Córdoba para que se acerque acá y le dé ese mensaje tan importante que queremos sembrar en sus corazones. Gracias a ustedes por haber estado esta tarde con nosotros, a Dios inicialmente por habernos permitido haber tenido esta bella tarde y maravillosa tarde en la cual no nos ha caído por ni una gota de agua, a ustedes jóvenes, chicos, que realmente representan un valor muy grande cultural para nuestro país, para Honduras, son un ejemplo a seguir, y a ustedes jóvenes, darles el mismo ejemplo de que continúen estudiando, preparándose y que sus tiempos de ocio lo ocupen para deporte. A los jóvenes también que estuvieron, como DJ Mark, Coco, Pato, que estuvieron acompañándonos esta tarde, a quienes han hecho posible todo esto. A nuestras familias también, que lógicamente ustedes no las pueden ver, pero están detrás de todos nosotros. El Instituto de la República de México, que han sido parte muy grande de esto. Al grupo Yaxal, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted, por supuesto, por haber estado esta tarde con nosotros. Así que muchas gracias definitivamente y para finalizar, un fuerte aplauso para estos artistas. De esta manera nos despedimos y hagan conciencia los embarazos en la adolescencia.